en el que Comunicaciones empieza bastante bien, de hecho ganando 2-0. ¿Qué pasó en el encuentro que al final pues terminan perdiendo? Buenas noches. No, pues la verdad un partido muy lindo, muy aguerrido. Pues sabíamos que esto iba a ser así, no perder la concentración. Y bueno, la verdad que es un resultado para nosotros muy positivo porque estas series así se juegan y esperemos que se pueda dar mejor en casa. ¿Esperaba un partido así de cerrado? Sí, sí, desde que supimos con qué nos tocaba, pues supimos que esto iba a ser así, a seguir trabajando y bueno, falta la vuelta que es lo más bonito. ¿Qué esperar en ese encuentro de vuelta? Pues muchas cosas. El fútbol es este bendito fútbol es algo muy lindo que uno se puede esperar de todo. ¿Y ese privilegio que tuvo hoy de hacer un triplete? Pues gracias a Dios se me dio, algo que siempre lo... Un partido donde Saprissa empieza complicado, estando abajo del marcador, ¿qué fue la clave para poder remontar este encuentro? Sí, creo que bueno, jugamos ante un gran rival que tiene claro a lo que juega. A nosotros nos sorprendieron en el primer tiempo, pero creo que hemos demostrado mucho carácter para levantar el resultado que teníamos adverso. ¿Qué viene ahora para Saprissa? Ahora viene el domingo un partido muy importante por el campeonato que necesitamos los 3 puntos para mantenernos entre los 4 primeros y después obviamente la revancha que va a ser muy difícil allá. ¿Qué esperar exacto de esa revancha? Un partido duro como el de hoy, es un rival muy fuerte, pero nosotros también somos fuertes y sabemos jugar esta clase de partido, así que vamos a ir allá con todo. Va a ser duro como dije, pero nada, necesitamos pasar esta fase. Gracias.